Sonora, siempre lo he dicho, tiene muy buenos productos y a veces cuando menos es más, ¿no? O sea, entre menos productos, menos ingredientes les pongas un plato, a veces es mejor. Simplemente que los ingredientes que le vas a agregar pues sean de muy buena calidad y que tenga una identidad el plato que están haciendo, ¿no? Aquí hay mucha identidad, hay mucha cocina, hay muchas cocineras, excelentes cocineras, y los productos son, la verdad, que riquísimos. Entonces, Sonora está así de convertirse en un destino gastronómico muy importante. Los chefs que nos visitaron ahora para este festival están maravillados. Lo que he platicado yo con ellos, están maravillados de lo que han visto, lo que han probado. Y créeme que Sonora tiene mucho potencial para ser una de las grandes cocinas de México también. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí en Hermosillo. Gracias. Si hay alguien que le encanta explorar los rincones de México y su gastronomía, es Alejandro, y me da mucho gusto saludarlo. Tenía el placer de conocerlo y de envidiarlo a través de sus publicaciones en redes sociales, pero ahora está sirviendo un delicioso corte de carne y me gustaría que nos des un tip y que nos digas qué joya has encontrado en la gastronomía sonorense. No, bueno, qué joya, me he encontrado la Casa de la Reina llena de joyas. Ayer hicimos un recorrido suculento por Sonora, probamos la caguamanta, fuimos a ver cómo hacían las tortillas sobaqueras. Empezamos el día, por supuesto, aquí era muy temprano, para nosotros ya habíamos empezado el día hace varias horas. Fuimos a comer unos tacos de lengua, de cabeza, de cachete, ¿no? Increíble, delicioso. La cocina sonorense, la verdad es que es poco conocida y es espectacular, ¿no? Sabores intensos, no solo es carne, hay muchas otras cosas, pero súper, súper rico. Y un tip para los sonorenses que nos sintonizan y que les encanta, que nos encanta la carne asada, ¿cómo hacerle para que la carne asada quede perfecta? Pues ir a uno de mis talleres para que aprendan cómo. No, la carne asada puede quedar perfecta si sigues algunos pasos muy básicos. Yo creo que lo primero es que el carbón esté en brasas, no esté a fuego vivo. Lo segundo es, si tienes un asador de tapa, usa la tapa, ¿no? No está de adorno la tapa. Si tienes un asador abierto, igual funciona. Pero es importante tener cuidado con el tipo de calor y con la intensidad del calor, ¿no? No debe de ser, la llama viva debe de ser en brasa, eso es muy importante. Y la otra, pues yo te diría que mientras más gruesa sea el corte, más jugoso va a resultar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí viene la parte que me había prohibido que hiciera, que sin hacer fila pudiera probar. Es que hay fila, ¿eh? Hay fila. Hay fila esperando un corte, pero yo voy a hacer algo que no se debe hacer. Te voy a servir un sirlón. Este es un sirlón que hicimos durante 4 horas y media más o menos en el asador, y lo vamos a acompañar con un pepino asado al rescoldo. Esto es directo en las brasas, en las cenizas, exactamente. Y el pepino está aderezado con miel de maple, aceite de oliva, sal y un poco de bourbon. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y para cerrar este programa especial, quiero platicar con quienes hicieron posible este festival, esta fiesta de la gastronomía. Y en verdad que quienes pertenecemos al rubro de la gastronomía nos sentimos muy contentos, y quiero agradecer en nombre de todos ellos a Luis Alejandra y a Eloy. Platíquenos qué significa hacer un evento de estos y para que motiven a los demás para que también los hagan. Yo me siento muy contento de la idea que tuvo Luis Alejandro hace un año de realizar este evento y de ver cómo lo fue llevando, de tal manera que hoy en día tenemos este gran festival con más de 7 expositores, más de 21 chefs nacionales e internacionales. De verdad, trabajar aquí y poder ser parte de este proyecto ha sido un orgullo y una pasión para nosotros. Además de la pasión por celebrar la gastronomía, también hay pasión por ayudar. Así es, tú sabes que Fundación Ganfer tiene una historia ya casi 24 años haciendo cosas, bueno, diferentes, cosas que siempre sirvan y ayuden a la comunidad en la que vivimos, lo dije hace rato. Yo ahorita me está tocando presidir esta fundación, pero bueno, es algo con lo que crecí, es algo que
lo vi desde niña, la pasión, la entrega, todo como mis papás siempre lo han hecho, de verdad. Era conocer un poquito también de nuestra gastronomía, era conocer nuestro estado. Los chefs que tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de más de 20 chefs que vienen de nivel nacional e internacional, que muchos de ellos no habían venido nunca a Sonora y se enamoraron de nuestro estado. De verdad, el ver la reacción de sus caras cuando estaban viendo y probando las tortillas sobaqueras, cuando las coyotas los llevamos a los tacos de cabeza. Bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad, se volvieron locos con nuestros productos, con lo que tenemos que ofrecer. El camarón, la tilapia, bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad, eso es lo que queríamos enseñar, que no solo somos carne, no solo somos cerdo, también tenemos nuestra propia cocina, tenemos hortalizas, tenemos muchísimos productos. Bueno, sí, todo lo recaudado va específicamente a un programa que se llama Mejoremos Nuestra Vida, que son talleres de autoempleo. Que bueno, ya comprometimos a los chefs que vinieron a acompañarnos a que ellos van a estar impartiendo estos talleres. Estos talleres son principalmente para mujeres y adultos mayores en situación vulnerable, pero bueno, se han sumado también jóvenes, hombres, mujeres, de todo, porque de verdad de eso se trata, de que las personas aprendan a hacer algo con un valor agregado para que puedan tener ingresos desde sus hogares. ¿Por qué apostarle a la cocina sonorense? Porque tenemos todo en Sonora, porque realmente, como dice Luis Alejandra, nuestra riqueza es inmensa y tenemos que empezar a trabajar con nuestros productos, en nuestra tierra, con nuestra gente. Entonces, la fundación tuvo una gran idea al empezar a detonar todo esto en nuestro estado y pues nosotros estamos poniendo nuestra semillita junto con todos los chefs que nos están apoyando y todos los expositores que están creyendo en este gran proyecto. Muy bien, muchas gracias por el espacio, gracias por abrirnos las puertas a Telemax para hacer este programa especial y felicidades. Gracias a todos y nos vemos el año que entra con el favor de Dios. Va a haber el año que entra. Claro. El próximo año. Esta es una tradición que empezó el año pasado y con el favor de Dios seguirá todos los años. Nos vemos el próximo año. Claro.